Jóvenes construyendo el futuro, programa que busca que miles de jóvenes puedan capacitarse en el trabajo. Llegó a La Neta Noticias que este lunes presentó al primer beneficiario de la beca. Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, representa una oportunidad para que empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales ofrezcan experiencia laboral para quienes se están preparando. Seremos el motor de la transformación. Jóvenes construyendo el futuro, @jobconfuturoms. December 28, 2018. El gobierno federal otorgará una beca mensual de 3.600 pesos para que los jóvenes se capaciten durante 12 meses, periodo en el que desarrollarán habilidades y pondrán en práctica sus conocimientos, pero sobre todo su talento. Este proyecto representa una excelente oportunidad para los profesionales egresados que se enfrentan al mundo laboral por primera vez, pues les permitirá adquirir la experiencia necesaria para ocupar un puesto. Sin embargo, la beca podrá ser suspendida a solicitud expresa del centro de trabajo si existe una causa justificada que lo amerite. Este lunes, La Neta Noticias presentó a su primer becario, Víctor Hugo Soriano, quien durante una breve entrevista señaló que eligió a la empresa con la intención de continuar preparándose en el área de publicidad. Tienes problemas para terminar el registro como becario en el programa. pic.twitter.com/bepi6b1t Jóvenes construyendo el futuro, @jobconfuturoms. January 9, 2019. Aunque mencionó que ya ha trabajado para otras empresas e incluso decidió iniciar la propia, Víctor Hugo compartió que está interesado en seguir aprendiendo y destacó que sacará provecho de los beneficios de la beca en el transcurso de estos 12 meses. Finalmente, Víctor Hugo Soriano reconoció que, aunque su área es publicidad y diseño y desea adquirir más conocimientos en el ramo, está dispuesto a involucrarse en todos los aspectos de la empresa. Víctor Hugo es el primer becario de La Neta Noticias, pero la empresa continuará recibiendo a más jóvenes que deseen poner en práctica su talento. ¿Qué te parece? Becario LNN. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.